Hola a todos. Esta semana ya es Navidad y es por ello que hoy vamos a tratar un tema diferente, la historia del turrón. He decidido volver a abrir la serie Historia de la Comida para celebrar el especial de hoy. También me gustaría comentaros que esta serie va a volver con mucha fuerza el año que viene, ya que tengo en mente un proyecto junto con otra serie nueva, pero bueno, todo a su debido tiempo. ¿Cuál es el origen de este dulce de Navidad? Si quieres averiguarlo, vamos a dejarnos de historias y vamos con el vídeo. Bueno, al turrón. Sí, lo sé, soy el pináculo de la comedia, muchas gracias. Como ya he mencionado antes, el turrón es un dulce que se come, por lo general, en la época de Navidades. Hay algún que otro enfermo que lo come en el mes de julio, pero esa gente no nos interesa hoy. Comencemos por los ingredientes del turrón. ¿De qué está hecho? Para responder a esta pregunta he decidido escoger la receta del turrón de Gijona, también conocido como turrón blando, ya que es el más popular. También quiero añadir que la receta del turrón blando no es muy complicada y se puede hacer en casa perfectamente. Nuestros ingredientes van a ser almendra molida, miel clara, azúcar, canela molida, ralladura de limón, una pizca de sal y clara de huevo. ¿Y cómo surgió este dulce? Aquí es donde surge el primer problema, ya que el turrón posee varios posibles orígenes. Hay gente que establece su origen en la península arábiga, otros dicen que fueron los griegos y hay gente que afirma que su origen podría estar en Barcelona o Toledo. En este vídeo cogeremos el origen más consensuado por todos los historiadores gastronómicos. Para ello debemos remontarnos posiblemente hasta el siglo II a.C. y viajar a la región de Mesopotamia, ya que este dulce tiene ciertas similitudes con el baklava, un dulce turco-árabe que tiene los mismos ingredientes pero es presentado de una manera distinta. Aquí ya podemos vislumbrar cómo llegaron estos primeros turrones a España, ya que como muchos otros alimentos y plantas como el azúcar, el algodón, algunos cítricos, las berenjenas y otros alimentos más, llegaron de manos de los árabes que ocuparon la península entre los siglos 8 y 15. A pesar de que esta fuera la forma en la que llegó el turrón a España, este no era el mismo que conocemos hoy en día, ya que este alimento iría evolucionando hasta convertirse en el dulce que conocemos todos hoy. De hecho, a partir del año 1400, la península podría dividirse en varias formas de hacer turrón. Por ejemplo, en el norte de España el turrón se hacía con avellanas, en el sur los turrones se hacían con piñones o nueces, y en el sureste con almendras. Esto era así por la facilidad que tenía de cultivarse un fruto seco u otro. Este dulce navideño se volvería muy popular en la época de los Austrias, y es que estos monarcas españoles le harían mucha popularidad al turrón, siendo el primer escrito recogido del turrón la obra La generosa paliza del escritor sevillano Lope de Rueda. Sería Felipe II quien introduciría este alimento en la gastronomía navideña de la corte real. Por eso este dulce solo se come durante las navidades y no en el resto del año. La popularidad y el valor del turrón llegarían a ser tal que en algunos momentos a la gente se le pagaba con turrones en vez de con dinero, copiando así a la sal y el salario. Y es que no solo se utilizaba para pagar el salario, ya que tenemos pruebas como una carta escrita en 1595 por el mismo Felipe II, en el que el monarca prohibía el gasto de dinero de la hacienda pública en comprar turrones, ya que las clases altas utilizaban este dulce para comprar a jueces y abogados. Y es que la gente de la época tenía un problema con el turrón, ya que la gente despilfarraba el dinero comprando turrones a mansalva. Finalmente, en el siglo XX es cuando el turrón obtendría su fama internacional, cuando un pedido de la Cuba castrista hecho en 1962 hizo que las fábricas de turrón de la ciudad de Gijona, en Alicante, tuvieran que duplicar varias veces su producción. Y esta ha sido toda la historia del turrón. Si quieres ver cómo resumimos toda la historia de la Tierra, síguenos y activa la campanita para estar bien informado de cuándo subimos vídeo. Si te ha gustado el vídeo, déjanos un like y un comentario, eso siempre nos ayuda mucho. Sin nada más que decir, espero que tengáis felices fiestas y una buena entrada de año. Nos vemos la semana que viene con más contenido histórico. Adiós.